sesión de Mundo Animal. Y venimos con el resumen mensual, que ya, bueno, mensual, no sé si será mensual, si será trimestral, si será anual, ya no sé, porque ya hace mucho tiempo que no hacemos uno. Pero bueno, me lo estáis pidiendo mucho y lo vamos a hacer. A ver, empecemos por aquí, con los ajolotes. Le estaba dando ahora mismo comida. Aquí tenéis al machito. A White. A Goldie, que está por allí detrás. Blackie, no sé. Ah, está, Blackie está detrás de los troncos. Allá no se ve. Y a Manny la tenemos aquí. La tenemos en un tupper aparte, porque todo lo paga ella, pobrecilla. Le mordieron las dos patas y los tuve que separar. Así que la tengo aquí. Aquí está Manny. La tengo aquí en el tupper. Y a raíz de morderla, me ha perdido las branquias. Pobrecilla, mira cómo está, ¿eh? Y sí. Ostras, qué mal, ¿no? Come muy bien, pero no sé quién se ensañó con ella, pobrecita. Le faltan una patita de atrás y toda la pierna de la otra parte. Ostras. Sí. No sé cuál de todos fue, pero... Pobrecilla, todo le pasa a ella. Se va a recuperar, ¿sí, no? Sí, claro. Sí. Pero a la otra parte le falta entera la pierna. Sí, la otra le falta entera. Ostras. Pero sí, eso lo va a recuperar. Pero la tengo que tener aparte. Y todos los días agua limpia. Buen alimento. Y así se va a recuperar. Pobrecilla Manny. Es la más mayor y la que... Todo va a ella siempre. Siempre lo paga todo ella. Siempre. Siempre. No excesivamente delgadita, lo que pasa que al no tener huevos, que no está ovada, pues está así, pero no, está bien, no está excesivamente delgada. Come muy bien, sobre estar así, la verdad es que come muy bien. Bueno, pasamos a otro acuario, el acuario del Beta. Aquí como quitamos, que ya sabéis que quitamos el acuario aquel, pues pasé algunas plantas de las que habían allí, las pasé aquí. Esta y aquella con la calavera y las anubias. Otras las pasé aquí también, la roca esta que estaba allí y estas también que estaban allí las pasé aquí. Y bueno, pues aquí tenemos al Beta Corona, la Coridora y un Ancestrus que nunca se ve, no sé, está por ahí escondido. Pasamos al acuario de los ajolotes enanos. Aquí están mis ajolotes enanitos, que son muy graciosos. Y hola, son muy graciosillos, a mí me encanta verlos. Pasamos al acuario de algunos de los guppies que quité de allá, que los puse aquí. Bueno, solo hay tres más unas cuantas crías que hay por ahí. Las gambas, está a tope de gambas. En este acuario tengo que decir que se me ha muerto el musgo. No tengo ni idea por qué. Estaba súper bonito y de repente... No sé, cosas que pasan. Así. Los Oscars. No sé lo que han hecho. Sí, se han pegado algún cabotazo contra las piedras o algo de eso. Tiene muy mala leche. Bueno, seguimos. Aquí tenemos gambitas que están reproduciendo barbaridades. Hay muchas, pero muchísimas. Caracoles hay un montón. Y las dos gambas amarillas que siguen por ahí también. Y los dos ancistrus que también están, pero están por allá detrás del tronco y tampoco se verán. Pero bueno, están todos bien. Aquí tenemos a la ratita calva. Aquí la tenemos, ahora la podremos ver. Ay, no he encendido la luz, mira, voy a encenderla. Para que la podáis ver mejor. Aquí está con su comidita. Tenebrios, frutita y ¿qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Quiere salirse.
Deciros que las otras dos ratitas que tenía que medio Carmen, las dos han muerto. Las dos han fallecido hace muy poco, muy poquito. Eran muy pequeñitas, no sé si es que tendrían algún problema o qué, pero eran súper pequeñitas, porque eran la mitad, o menos que la mitad que esta. Eran muy, muy pequeñitas, igual que el macho que tenía. Esto no para. Ya, no sé, le he dado ahora por ahí, no sé qué le pasa. ¡Hola! ¿Ya? Que se quiere salir, pero ¿qué te pasa? ¿Qué hueles por ahí? ¿Que te quiere salir? No se te ocurra, ¿eh? ¿Llega? No llega. No llega, pero lo está intentando. Sí. No sé, ¿qué le pasa? Qué raro. ¿Desde que se encendió la luz? Mm-hmm. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Aquí tenemos a los golfis. Los golfis, tengo que deciros que hoy, justamente hoy, esta mañana, cuando he venido, me he encontrado el agua blanca, blanca, y me he dado cuenta de que estaba Ringo muerto. Ringo era el pez más colorido que tenía, el que compré junto con Blancanieves. Bueno, supongo que ya lo sabréis. Y la verdad es que no sé, porque ayer vine, les di larva de mosquito, que ayer les di larva de mosquito y comió normalmente. Yo hoy he venido y estaba ahí muerto y toda el agua blanca. ¿Blanca de qué? Pues al estar el muerto, seguramente habrá estado toda la noche, pues entonces el agua se hace blanca. Y bueno, ya he hecho cambio de agua y ya está el agua mucho mejor, le he puesto bacterias, pero la verdad que ha sido un disgusto muy grande. Un disgusto muy grande, porque yo tengo mucho cariño hasta los peces. Sí, por el Ringo, no sé. Sí, no sé qué le ha pasado. Ayer comió bien y hoy estaba muerto de repente. Y mira que los peces cuando están enfermos se les ve, no se mueren de un día para otro, así que no sé, la verdad que no sé qué ha podido ser. Aquí tenemos a los Stenodactylus. A ver si se deja coger. Uy, uy, no, déjate coger. Aquí tenemos uno. Creo que está mudando. Por el color tan claro que tiene. Aquí me faltaría comprarles la cueva húmeda, que no la tienen. Bueno, aquí hay uno, aquí dentro hay otro. No sé si lo puedes ver por ahí. La cola. Sí. Y aquí hay otro. ¡Oh! ¡Te pillé! ¡Te pillé! ¿Qué haces ahí? Este es el más gracioso de todos.
Porque camina de una manera, siempre está caminando súper lento, súper lento. Bueno, súper lenta esa hembra. Sí, no tiene prisa, ¿eh? No. Es muy graciosa. Aquí está el señor Pérez, está durmiendo, está dentro del barco, así que no quiero molestarlo. Señor Pérez, señor Pérez, se puede, buenas. Está durmiendo, me sabe mal molestarlo. Aquí el acuario de los Oscars, sigue todo igual, las tortugas, los Oscars, las botias, el laveo, todo como siempre, igual de glotones que siempre. ¿Eh? Igual de glotones que siempre. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. Y bueno, aquí tenemos a los tritones viento de fuego. No sé dónde están. Vale, me imagino dónde puedan estar. ¿Ves? Lo siento, se ha quitado la casita. Feel alive, find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. Dejo tranquilitos. They wanna fill your head with doubt. Esto es para que no se salgan de aquí. Y bueno, pues pasamos por aquí a los Tori y Leia. ¿Qué os pasa? Aquí tenemos a Tori y a Leia, que siempre están nadando por ahí. Un ruido que oyen al nadar, un ruido que oyen ellas al nadar. Muy mal, muy mal. Muy mal. Bueno, aquí tenemos a los Stenodactylus Petri. Esto es un plastiquito que ha caído. Aquí hay uno. Y supongo que el otro estará. Pues no, los otros están aquí dentro. Si no está allá abajo, están dentro. Están aquí dentro, los otros dos. ¡Ay! Así que no los vemos. Aquí tenemos al gecko. Pues aquí no está. Estará aquí. Hola. Hola. Vente. Vente aquí. Vente aquí. Aquí tenemos a Coco. Está preciosa. Está súper bonita, no para de mudar. Siempre está mudando. El otro día casi me traigo una pareja para Coco. Pero al final, en vez de traerme a una pareja, me he traído otra rana. ¡Upa! ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¡Vente aquí! Vamos a dejarte, no te molesto más, ¿vale? A tu terrario. Vale, venga. Aquí tenemos a Lucilius Albanius. No sé dónde está. El Lucilius Albanius, ¿por dónde paras? Aquí abajo.
Espera, que quito la piedra. Ahí está el Encilios Alvarius. Le encanta esa piedra. Le encanta ponerse debajo de esa piedra. Ya sabía yo que estaría ahí. ¿Pero qué haces que no te comen los grillos? Están por ahí los grillos. A ver cómo pongo la... Ah, vale, guay, mejor. Ya ha saltado. Está ahí. Voy a darle un tenebrio para que lo veáis comer. A ver, ¿qué le da un tenebrio? ¿Ya? Joder, qué rápido. Madre mía. Y los grillos están por ahí, no te los comes. Aquí tenemos a los Udomastics. Como en arte, a veces tengo la certeza de tenerte y me endulzaron las heridas con los peces. Y tengo una pecera solo para beberte y alquilo vuelo sobre abismos apaisados y me desvelo cuando huelo el rasurado que es el otoño en la salud de tu geranio. Te cambio los miedos por unos bocados y yo enciendo una hoguera, quemo mis ojeras, me planto en una maceta a ver si me riega tu llanto de arena. Ya estamos aquí, vamos a ver la habitación de las cobayas, conejos, bueno, todos estos. Y luego entraremos a ver a los agaposnis. Les he cogido unos premios para darles, así que vamos. Mira, tengo Stitch aquí en la puerta. Mira Stitch, mira lo que te traigo. Ven, ven, entra, 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 toma Stitch. Ven, que te traigo un premio. ¿Quién quiere un premio? Stitch, ¿quieres un premio, señor Stitch? Mira. ¿Quién quiere un premio? ¿Quién quiere un premio? ¿Lilo? ¿No te gusta Lilo? Uy, ¿no te gusta? Es un premio de manzana. No, se lo comerá Stitch. Venga, cógelo. Stitch. Bueno, ¿quién quiere premio? Nuquilla. Toma, Nuquilla. Tú sí, ¿eh? Vamos a darle una toretilla. ¿Toretilla quieres, premio? Toma. Toma, toretilla. Uy, toretilla. Que le tienes miedo a Oscar, ¿eh? Toma, toretilla. Venga. Toma. ¿Es un premio? Toma, no llego. ¿Tú tampoco? ¿Ah? Uy. Nada, a las cobayas no les gusta. Pues a los hámsters les chifla. A
A ver estos dos de Gucillos de aquí. ¿Quién quiere? Lima, Fanta. ¿Subís aquí? No suben. Lima, toma. ¿Quieres un premio? ¡Au! ¡Me has mordido a mí! Toma, aquí. ¡Uy, uy, uy! Toma. Fanta. Bien, toma premio, Fanta. ¿Tú también quieres premio? ¿Sí? Toma premio. Menudo desastre me hacen aquí las chinchillas. Bueno, ¿y las chinchillas por dónde paran? Lito, vente. Lito, ¿quieres premio? Toma, Lito. Ven, ven, ven. Ven. Toma. Ahora falta saber dónde está Neko. Dentro del tubo. Creo que está dentro del tubo. Dentro del tubo hay alguien, ¿no? A ver, Cotón y Neko, ¿por dónde estáis? No os habréis salido. Cotón. Neko. Mira, Cotón, ¿dónde está? ¿Quieres Cotón? Toma, pero tienes que salir. Ven. Ven. Ven aquí. Ah, mira, también está ahí Neko. ¿Ah? Pero ven aquí. Venga, ¿quién lo quiere? ¿Quién lo quiere? Mira, mira. A ver, ¿quién lo quiere? Venga, Neko. A Lito. Lito, ¿quieres más? Sí, ven, ven, Lito. Lito, ven, Lito. Y al final Lito es el menos miedoso. Ven aquí, Lito, Lito, ven. Ven, ven, que tú no puedes grabar, Lito. Ven aquí, mira. Lito. Mira Cotón, ¿dónde está? Venga, Cotón, ¿lo quieres o no? Cotón. Venga, va. Venga, Cotón. Cógelo. Esta mañana estaban súper activos, pero claro, ahora son horas de dormir. Pero hasta ya a las 9 no se ponen más activos. Se llevan súper bien los tres, que no sé si hice ya un vídeo de esto o qué. Pero vamos, se llevan súper bien los tres, Lito, Neko y Cotón. Se llevan muy bien. Tenéis aquí los premios. Tenéis ahí. No quieren. Bueno, pues ya está. Mira, mira Stitch. Es que hace calor. Hace calor hoy. Sí. Hace calor. Hace calor. Toretilla. ¡Uy, mi Toretilla! ¿Qué hace mi Toretilla? Comiendo heno. A veces dudas de mis buenas intenciones y haces bien para evitar los empujones de los abismos de la cera que me nutre, de tanta sanguijuela que chupa mis canciones. No es que esté lejos, es que estoy en una nube que con levante o con poniente que se anude baja a beber en los estanques que me sube y va ensamblando flores en tus latitudes. Tengo la piel como navaja de reyerta, tengo la espalda para llevarte siempre a cuesta y ahora administro mi desayuno de seta y ya tengo el agüita para hacer la fiesta. Y yo que enciendo una hoguera, quemo mis ojeras, me planto en una maceta a ver si me riega tu llanto de arena y viene la primavera. Y tú que dices corazón que no se me acomode el amor pa' cuando estalle. Y tú que dices corazón que me tiendas al sol en plena calle. Y tú que dices corazón que el tiempo es la fragua que aprieta mi salambre. Y tú que dices corazón que te calle, que te calle, que te calle. A veces tengo la certeza de tenerte y me endulzaron las heridas con los peces y tengo una pecera sola.
pasado. Y me revelo cuando vuelvo al rasurar, que es el otoño en esa luz de tu geranio, que cambió los miedos por unos bocados. Y yo, que enciendo una hoguera, quemo mis ojeras, me planto en una maceta, a ver si me riega tu llanto de arena. Y viene la primavera, al sol en plena calle, y tú que eres el corazón, que el tiempo es la fragua que aprieta mis alambres, y tú que eres el corazón, que te calles, que te calles, que te calles, y tú que eres el corazón, que no se me acomode el amor pa' cuando estalle, y tú que eres el corazón, que me tiendas al sol en plena calle. Y hay una perillita que no la habéis visto porque está ahí detrás y Óscar no la ha enseñado. Ya. Que ha tenido un percance, ¿no? Sí. Aquí está. Resulta que me la trajeron anteayer creo, no me acuerdo. Bueno, que no se la podían quedar, que me la quedara yo. Y yo digo, bueno, no sé qué hacer porque... yo lo que tengo es un agaporni, solo tengo un periquito y el periquito sí que está acostumbrado desde que nació a estar con un agaporni, entonces ese vale, pero esta yo digo, bueno, veremos. La he dejado ahí en la habitación, arriba le he puesto el parque para que no estuvieran en contacto con ella, para que no pudieran hacerle nada, y no sé cómo, aún ha venido, ¿cómo se llama? Anita. No. No. No, la nueva. Pichi. Pichi, que no para, que es muy pesada, y mira qué herida le ha hecho en la cabeza, pobrecilla. Así que esta no va a estar con los agaporni, eso tengo clarísimo que no. Porque Pichi es muy mala, es una hembra y es bastante mala. Y no puede estar. Entonces ya veremos si lo suelto por aquí, pongo cuerdas por aquí, y lo suelto por aquí y pongo al otro periquito, que es macho, también lo pongo aquí. Pondré algunas cuerdas o algo por aquí para que puedan volar por aquí tranquilamente y que no estén junto con los agapornis. Ya veremos si hago eso o intento dárselo a alguien que tenga una voladera con periquitos, o no sé, ya veremos. De momento lo he dejado aquí porque allí ni dentro de la jaula, es que no, es que se me acercan la otra hembra y Pichi, y vamos, que no la quiere para nada, no quiere que salga de ahí. Así que de momento la tengo aquí, ya veremos lo que hago. Si la suelto por aquí, si pongo otro periquito por aquí, no sé, ya veremos. De momento está aquí, pobrecilla. Qué menuda herida le han hecho en la cabeza. Los conozco por la cola, porque Lito tiene la cola más larga. Neko, no sé lo que le ha pasado en la cola, que tiene solo media cola. Ah, no, este es Neko. Sí, este es Neko. Nos vamos a ir ya a la habitación de los agapornis. No sé si Oscar se va a atrever a entrar. No, con la cámara no. ¿No? ¿Ahí qué va a pasar a grabarlos desde fuera? Bueno, lo voy a intentar, ¿va? Vamos, va. Venga. Cuidado, está ahí Neko. Venga, toma, para ti Stitch. Ya no hay más premios. Luego venimos a ver si las copas ya están más activas. Porque cuando están activas no paran, ¿eh? Esta mañana estaba aquí limpiando y vamos, no paran en toda la mañana. Pero a estas horas ya están descansando hasta ya las 9 que vuelven a salir. Bueno, vamos a ver los agapornis. Las perritas, como siempre, aquí están. Bueno, aquí solo hay una. Ya. Ah, mira, esta es la otra. Siempre con una pluma en la nariz. Siempre va con una pluma en la nariz. Siempre. Stitch, ¿te quedas? Ale, ¿entras conmigo? Venga, va. Es que de fuera. Venga. Me van a picar toda la cámara. ¿Qué va? No, se van a venir a mí. Venga, corre.
aquí estamos. Aquí tengo, mira Pichi, ella es la culpable, aquí abajo. Ella es muy mala, tenía aquí al periquito con eso donde está ella, encima de la jaula para que por arriba no pudieran hacerle nada. Pues aún le ha hecho una herida. Bien, Ariel. Ariel, ¿no ves que Oscar no quiere que estés ahí? Pichi. Pichi. Ay, Pichi. 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 Pichi mala. Pichi es muy mala. Pichi. Bueno, allá arriba tienes a todos los espectadores mirándote. Alita, Ariel, y arriba están Polly y Oreo. Ay, Oreo no, Dorito, Dorito. Está más encelado, madre mía. ¡Ay, mi cabeza! ¡Ay, mi cabeza! ¡Ay! Todos encima de mí, no, por favor. Pichi, uy, Pichi, qué miedo te tengo. Pichi, ¿qué le has hecho a la periquita? ¿Eh? ¿Mala? ¿A quién tengo ahí? Alita, ¿no? Sí. Hola, bicho. Hola, bicho. Hola, bichito. Hola, bichito. A ti no, que tú eres muy malo. ¿Y si me coges el dedo? ¿Ya estás grabando? Sí. ¡Ay! Pues antes de que me piquen todos, ¿ahora quién ha sido? ¿Quién eres tú? Pues nos vamos, nos vamos. Bueno, vamos a seguir viendo todo. ¡Hala, Ariel! Venga. Pichi, Pichi, te voy a dar yo, Pichi. Venga, súbete ahí mismo. Venga. Ale, bueno. Venga, seguimos. Ellos son nuestros amigos. Queremos conocerlos, saber qué cosas les alegran y cómo cuidarlos. En Sonia Mundo Animal.